Esta vida me ha enseñado que solamente existen tres ingredientes con los cuales vas a conseguir cualquier cosa que te propongas: constancia, disciplina y una enorme pasión por lo que estás haciendo. Y con estos ingredientes podrás conseguir cualquier cosa que te propongas. Y no te lo dice un tonto, ni un pringao. Te lo dice alguien que hace 4 años estaba en casa de sus padres soñando con ser alguien, el cual incentivara a muchas personas para conseguir esa motivación, ese granito de arena, para poder seguir adelante con aquello que se proponga. Mi nombre es Sig. Algunos me conocéis como el chico con barba que come mucho, pero otras personas sabrán que aquí dentro existe algo que se llama corazón, que late, que mueve sangre y que también alimenta a todo este cuerpo, el cual manda mensajes de motivación, porque en esta vida lo único que no podemos recuperar es el tiempo. Y eso vale mucho. Y ya estaría. Bueno a todos, soy Tig y hoy estamos en un vídeo. El vídeo que muchos me habéis pedido. Dije que si llegábamos a 100.000 likes en el primer vídeo de Boli iba a subir este, no hemos llegado. Pero con tanto apoyo que tuvo ese vídeo y con tanto apoyo que está teniendo el canal, aquí lo traigo porque no podía quedarme con las ganas. Y hablando de apoyo, tengo que decir que Hero 2.0 ha sido un grandísimo apoyo. Ya le ha llegado a muchísima gente sus camisetas que compraron en la preventa, además con un obsequio dentro de la caja. Pero algo más importante es un clip que os quiero enseñar, que fue todo el proceso al cual empezamos a enviar los pedidos, tanto Adri como yo, y también Marcos, que de aquí, Marcos, me quito el sombrero por ti. Mira, voy a hacer una cosa que nunca he hecho: quitarme el gorra en una intro. El cual tiene una empresa que se llama Osiris Marketing y me ha ayudado muchísimo. Me está ayudando de una manera increíble con el tema de Hero, la página y todo el tema de los envíos. Y yo soy una persona muy agradecida, así que desde aquí, Marcos, no tengo palabras, porque sin ti esto tampoco sería posible. Pero como estaba diciendo, muchísimas personas ya tienen Hero en su casa, pero hay una cosa que no he contado y una cosa que voy a contar aquí por primera vez, y es lo siguiente. En cada cajita que os llegue a casa, dentro irá la camiseta, como estáis viendo, pero dentro de la camiseta va a haber dos cosas. Una de ellas es una foto firmada por mí, que estuve firmando bastante tiempo, el cual casi me revienta la mano, pero me llena de orgullo ver cómo os llega a casa y os hace ilusión recibir eso inesperadamente. Pero hay una cosa, además, más dentro del paquete, y es un ticket dorado. Como estáis escuchando, esto es Charlie y la fábrica de chocolate. Ese ticket solamente hay 4 en todos los pedidos que vamos a hacer en Hero 2.0. A la persona que aleatoriamente A la persona que aleatoriamente no sé hablar, ese ticket será metido de una forma muy al azar, y el que abra la caja y encuentre ese ticket dorado se va a llevar una cena conmigo y con Adri, viva donde viva. Como estás escuchando, vamos a ir hasta donde tú estás para invitarte a comer, conocerte y también pues llevarte algún obsequio. Es una forma que se me ha ocurrido, algo que creo que nadie ha hecho en el mundo. Yo es que hago cosas un poquito locas, ya me conocéis, soy Stick. Así que, como estáis viendo, dentro de X cajas van a haber un ticket. Si te toca, vas a tener mucha suerte o desgracia, vernos comer a nosotros. Así que es la hora de hacer tu pedido, si no lo has hecho. Todos los pedidos de Hero 2.0 van a entrar en esta locura. También, abajo en la descripción tenéis un sorteo, por si queréis participar, sorteo a nivel mundial. Que a día de hoy no podemos hacer envíos internacionales o mundiales, pero el sorteo sí lo es. Así que te animo a que investigues un poco en la descripción, porque vas a encontrar todo. Y después de darle un buen like a ese vídeo, suscribirte si lo estás y comentar alguna cosita bonita, que lo leo todo. Y con este pedazo de diseño, el cual ha cambiado de color porque soy más caliente que el palo de un churrero, nos vamos a comer un reto con Molly, que para mí es la chica que más rápido y más come en el mundo. Voy a darlo todo, como ya sabéis, pero eso hay que verlo, así que vamos para allá. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me to evening. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. I'm well overdue for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Still up with courage, I'm doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cut throat from the low low, where no love goes. Women buddy buddy like it's been dad. Wanna fuck me looking at the bill stack. A ver cómo os cuento esto, porque si en el vídeo anterior con Molly se había liado, hoy no se ha liado. Hoy lo mismo, vais a ver mi último reto de comida en mi vida, porque yo pensaba que íbamos a comernos una hamburguesa, que es también en parejas, solos. Una, así, hasta ahí bien, ¿vale? Hasta ahí perfecto. Que la hamburguesa iba a pesar 8 libras, que viene siendo unos 4 kilos. Bueno, pero cuando Molly de repente me ha enseñado la foto de la hamburguesa, esta ha sido mi cara, es una completa locura. O sea, eso no pesa 4 kilos, eso tiene que pesar 8 kilos, Dios santo mi vida. ¿Dónde me han metido? Y supuestamente un reto en pareja, que lo veo loco ya siendo de pareja, y quieren que lo haga solo. Esta gente está loca, tío. Está muy loca. Ya
Tenemos el reto ahí. Está todo el local flipando. All the people are watching like a show. Tenemos aquí la hamburguesa, que es bastante grande. How many pounds is probably this burger? Seven. Yeah, I need 7 days to eat this. I think. Okay, tenemos aquí a Molly y a Kenny. Y, do you think I can eat this? Yes. Yes? And you? You can yes. Do it. In Spain, there is a like this. You have to do this and this song. Yeah. It's called Zambomba. You have to do this and this song. Yes. Yeah. It's like a guitar. Okay. But in this way, yeah. it's so funny for me. Okay. We have 1 hour for this. 1 hour. Yeah. 1 hour. You have mac and cheese, pulled pork. Yep. Bread, cheese, cheddar, fried onions, and fried. And barbecue sauce. With so, I'm ready. Ready? But you have to push the like button in both video and. No. Push the button. Oh God. 3, 2, 1. It's go. Burger time. Alright. Oh wait. What? Wait. My second camera. No problem. Oh, the second camera isn't on. You good? Yeah. The barbecue sauce is the issue. It's so fruity. It's good. It's fruity, right? Fruity. It's so fruity, I think. Amazing. The meat is perfect. Massive. Let me be the shadow of your peace tonight. Let me be the superhero in the fight. Every single part of this burger is amazing. Very good. Yeah. $10.55. Oh my god. Amazing. Massively delicious. That was good. Like really all you've got left is a little bit of bun and some of the fries. It's not bad. You got okay. This? You got this? Yeah. Like this? Yeah, sure, why not? We are to put undefeated. Oh man. We got this. Remember. We have a whole hour. Don't own it. We have an hour. Oh, which
Your time was amazing. We did good. We did amazing too. No. But I'm glad. No, I'm glad you did. I don't think. It was amazing. The taste, the barbecue sauce, the pulled pork, the mac and cheese. Oh, we can go again this side to eat the same burger but more slower. To taste the. Yeah, I would do that. Yeah. Thank you so much for you designing with me. I think I am growing up thanks for you and you. If I come here solo, not the same, but with you and you, I think I can do a little more because the form is different when I am with you. Pues la hamburguesería se llama Glutz Burger, está en Rochester, no? This is Rochester? Spencerport. Ese reto es para... This challenge is for two persons or one person? Two persons. This is actually for a team. Es a team challenge para dos personas, tienes una hora y tengo que decir que en la descripción está el canal de Molly y de Kenny. Dale mucho amor, dale mucho cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabes, thank you so much. That was awesome. Thank you.